Cada año, el día 14 del primer mes, toda familia israelita mataba un cordero o un cabrito al atardecer. Era el mayor derramamiento de sangre animal en un solo día. Los corderos o cabritos estaban ya seleccionados y guardados desde el día décimo. Habían sido elegidos para la celebración de un gran acontecimiento, la Pascua del Señor. Tomás, Santiago y Pedro habían presenciado la matanza del cordero desde su niñez y habían comido la Pascua con sus familias todos los años. Era una gran tradición. Es cierto, aquí en Jerusalén hay demasiada gente, pero me gusta escuchar las conversaciones de la gente y los cantos de las familias cuando se reúnen. Hay tantos niños por todos lados. Este lugar es muy bonito. ¿Cómo se les ocurrió preparar la Pascua aquí? De todas las fiestas que celebramos, esta es la que más me gusta. Y tal vez sea porque me hace mucho bien escuchar la historia de cómo Dios liberó a nuestros antepasados de la esclavitud en Egipto. No puedo imaginarme el horror de los egipcios cuando esa noche el mensajero del Señor mató al hijo mayor de cada familia. Tiene que haber sido terrible. Hoy nosotros presenciamos la muerte de muchos corderos, pero ellos tuvieron que presenciar la muerte de sus propios hijos. Tiene que haber sido desconsolador. Yo lo que más recuerdo es cómo el abuelo nos contaba la historia de la Pascua. Todos los niños de la familia lo escuchábamos con mucha atención. Él nos tenía paciencia y contestaba todas nuestras preguntas. Me acuerdo que lo que siempre nos intrigaba era el hecho de que había que matar un cordero para que no hubiera muerte en la familia. Era como si el pobre cordero inocente estuviera pagando por los pecados de los de la casa. Ese era justamente el plan de Dios, no lastimar a ninguno de sus hijos, de los que Él había escogido para ser su pueblo. Por eso el cordero, por eso esa gran matanza y ese derramamiento de sangre. Jesús está en ese aposento alto junto con sus discípulos, y así como Pedro, Santiago y Tomás, está recordando viejos tiempos. Es que de eso se trata la Pascua, de recordar viejos tiempos. El propósito de Dios al instituir esa celebración era que su pueblo no olvidara lo que Él había hecho por ellos cuando eran extranjeros y esclavos. La Pascua era una gran tradición. ¿Qué poder mostró Dios cuando mató a los egipcios y dejó con vida a los israelitas? Era como si la sangre pintada en el marco de la puerta tuviera poderes especiales, poderes milagrosos y sobrenaturales para preservar la vida. Una historia fantástica. Es muy interesante que el evangelista Lucas notara que cuando ya estaban comiendo la Pascua, Jesús le dijera a sus discípulos: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Pocas veces, si alguna, Jesús expresa un deseo. No se lo escucha en otras ocasiones decir, quiero hacer esto o aquello. Él siempre hacía lo que era necesario, no lo que deseaba. Pero la Pascua era especial. Jesús deseaba compartir con los suyos, con los que pertenecían a su grupo más íntimo y lo acompañaban en su ministerio, la historia de la Pascua una vez más. Jesús mismo quería escuchar de nuevo la historia del poder liberador de Dios. Quería también que sus discípulos se reafirmaran en esa historia de liberación y poder, porque los acontecimientos de las próximas horas los iban a hacer tambalear, como bien se demostró más tarde esa misma noche. Pero Jesús hizo algo más, algo imprevisto y único, que no se había visto jamás en una celebración pascual. Jesús cambió la tradición. Suplantó el cordero por sí mismo.
Él iba ahora a derramar su sangre y a pintar con ella los dinteles de la vida de los escogidos para que el ángel de la muerte no les hiciera ningún daño. Es la última cena pascual de Jesús y la primera cena del nuevo pacto con el Cordero Eterno. Dios había provisto un cordero muy especial para esa Pascua. Lo había escogido y preservado para esta ocasión desde la eternidad. Su sangre no era mágica, sino inocente y poderosa. Tan poderosa que su derramamiento consiguió el perdón de los pecados para toda la humanidad de todos los tiempos. La Santa Cena es la nueva celebración pascual, donde Dios, una y otra vez, pasa por alto los pecados de los hombres y los declara libres de culpa. Los discípulos de Jesús estaban contemplando y participando de la nueva alianza que Dios estaba haciendo con su pueblo. Tal vez no lo comprendieron cabalmente al principio. Es difícil salirse de una tradición tan fuerte y antigua y comenzar una nueva. Pero quizás no tardaron tanto en darse cuenta que la Santa Cena no era una nueva tradición, sino el cumplimiento de la verdadera Pascua. Con la muerte de Jesús, el Cordero Pascual, se cerraba un ciclo y se confirmaba la actitud misericordiosa de Dios de pasar por alto el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos deseos tenía Jesús de dejarle esa nueva alianza a sus discípulos? En este nuevo pacto, Jesús incluye no solo su sangre derramada, sino su mismo cuerpo, para que quede en la presencia de su iglesia para siempre. Así, Jesús se hace eterno y realmente presente cada vez que sus discípulos nos reunimos a celebrar la nueva Pascua. Es el plan de Dios de que la celebremos con frecuencia y de que haya en nosotros ese deseo de comerla en compañía de los demás discípulos. No hay que descuidar toda la ambientación que rodea la fiesta pascual: el cordero, el vino, los panes sin levadura, las bendiciones, el relato de la historia de la primera Pascua, el canto de los salmos, las oraciones. Dios enriqueció esa celebración con múltiples detalles y con directivas bien específicas. Esta era la fiesta más importante del mundo. Dios mismo le dice a Moisés: "Este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo la celebraréis". Los primeros cristianos en Corinto no entendieron la solemnidad festiva de la nueva Pascua, y algunos no solo se emborrachaban, sino que eran descuidados y no se esperaban unos a otros para celebrarla en unidad. El apóstol Pablo reprende severamente a esa congregación que no entendió plenamente que el Cordero Pascual, Jesús, se hallaba en medio de ellos. La nueva tradición pascual que Jesús instituyó es una fiesta permanente entre los cristianos. En ella recibimos al Cordero Eterno, en cuerpo y sangre, y escuchamos una vez más la solemne historia de liberación de nuestros pecados. Cada domingo, la Iglesia del Señor, entre cantos de alabanza, salmos y lectura solemne, expresa: "¡Cuánto deseo comer esta Pascua!". La celebración pascual fue parte de la preparación emocional y espiritual de Jesús para enfrentar el juicio de Dios sobre el pecado y al ángel de la muerte que vendría a quitarle la vida. Ahora se va con su compañía al Monte de los Olivos. Desde allí verá venir a los soldados y a la turba de judíos con antorchas, palos y armas que vendrán a buscarlo. Pero Jesús no fue al Monte de los Olivos para eso, sino para estar con su Padre en oración. Este era un momento demasiado difícil para estar solo. En otras oportunidades Jesús había hablado de la gran alegría que le producía el Espíritu Santo, pero este era un momento de pura aflicción.
Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Pero los discípulos se durmieron. Lo dejaron solo porque estaban muy cansados y porque no entendieron la angustia de Jesús. Solo él sabía lo que estaba pasando en su interior. El castigo de Dios sobre el pecado estaba cada vez más cerca y Jesús iba a enfrentar este juicio solo, sin que nadie lo defendiera. Los discípulos lo dejaron orando solo. Luego, cuando Jesús fue apresado, ellos salieron huyendo, dejándolo en manos de los soldados y de aquellos que lo odiaban. Y por último, Dios mismo lo dejó solo. Por eso Jesús gritó desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la descripción del infierno, soledad y desamparo. Sufrir por el juicio injusto de los hombres y el juicio justo de Dios sobre el pecado. ¿Qué estaba haciendo ese inocente cordero pascual colgado de una cruz? Estaba, voluntariamente, ocupando el lugar de los pecadores. No solo el lugar de un pecador o de varios, sino de todos. Según la Escritura, Dios castiga todos los pecados, desde los más terribles hasta los que aparentan ser los más pequeños. Por los pecados de todos, Jesús fue a parar a la cruz. Él manchó la cruz con su sangre para que cuando Dios viniera a juzgarnos y viera la sangre sobre la cruz, pase de largo y no nos lastime a nosotros. El apóstol Pablo, reflexionando sobre la crucifixión y muerte de Jesús, dice, «Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús», a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. La justicia de Dios se manifiesta de dos maneras, castigando el pecado con la muerte y liberando al pecador del pecado y de la muerte. ¡Qué paradójico! Los que ofendemos a Dios con nuestros pensamientos, palabras y acciones, quedamos sin libertad. No hay pecado que nos acuse, no hay sufrimiento que dure para siempre, no hay soledad que nos desampare, no hay muerte que nos retenga. Somos libres. La cruz manchada con sangre es nuestra puerta de entrada a la libertad. El ángel de la muerte respeta la sangre derramada del Cordero y no nos daña, pero no respetó al Cordero. No importó si el cordero era inocente, si había hecho todo bien desde su nacimiento, si jamás había pecado o si era el mismísimo Hijo de Dios. Lo mató sin piedad. Es más, antes de matarlo se burló de él, lo azotó, lo cargó con sufrimientos y dolores indescriptibles, lo arrancó de la presencia de Dios y lo mostró desvergonzadamente al mundo, crucificándolo junto con otros malhechores. Luego lo puso en una tumba. El ángel de la muerte dejó felices a los principales sacerdotes y maestros de la ley, un poco más tranquilos a los romanos y acongojados y desesperanzados a los discípulos y a las mujeres que acompañaron a Jesús hasta el final. Cerca de la cruz estaba María, madre de Jesús, desgarrada en su interior, experimentando hasta lo más profundo la profética sentencia de Simeón cuando el niño Jesús fue presentado en el templo. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu alma. Si María no había entendido las palabras de Simeón en ese momento, ahora las experimentaba con toda su profundidad y crudeza. Algunos de los discípulos de Jesús no pudieron soportar la escena. Era demasiado triste ver cómo estaban terminando las cosas. Ellos habían dejado sus trabajos y sus familias y habían seguido a Jesús.
tenían esperanzas en él. Pedro, incluso, había estado dispuesto a seguirlo hasta la muerte. Pero cuando vio la cruz, pensó que no era buena idea reconocerse como seguidor de Jesús. Desde lo más profundo de su interior y espontáneamente, maldiciendo y jurando, dijo: "No conozco al hombre". Hasta Judas Iscariote, el que lo entregó, se conmovió por la injusticia del juicio y quiso descargar su conciencia devolviendo el dinero de la traición, pero no funcionó. Su arrepentimiento no salvó la vida de Jesús ni la de él. Hubo tumbas que no pudieron retener a sus muertos y tinieblas que hicieron aún más sombrío ese momento. La misma tierra no pudo quedarse quieta. Se sacudió ante la muerte del Hijo de Dios. Las construcciones de la ciudad santa se estremecieron hasta los cimientos, a tal punto que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¡Qué señal tan magnífica enviaba Dios al mundo! El velo del templo era una cortina enorme que separaba el lugar santísimo del lugar santo. El velo tenía la función de impedir el acceso del público al arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. A ese lugar santísimo entraba solamente el sacerdote una vez al año a presentar sacrificio y a interceder por el pueblo para que Dios le perdone sus pecados. Con la rotura del velo, Dios estaba abriendo la puerta a su presencia a todas las personas del mundo. Esa fue la primera señal de que Dios Padre había quedado satisfecho con el sacrificio expiatorio de Jesús. La gente podía entrar ahora a la presencia de Dios sin la necesidad de ningún mediador y sin la necesidad de sacrificios expiatorios. A causa del sacrificio de su propio Hijo, Dios nos admite a todos ante su trono. El autor de la carta a los Hebreos lo dice con esas palabras: "Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, la sangre de Cristo, el cual se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo". ¿Cuántas cosas sucedieron ese día? Se rasga el velo del templo, se oscurece el cielo, tiembla la tierra. Se oye el lloro de unos y las corridas de otros. No queda demasiado tiempo para prepararse para la Pascua. Seguramente hubo muchos que no se podían concentrar en la historia pascual esa noche. La imagen del Maestro crucificado, gritando primero y quedando en absoluto silencio después, estaba grabada profundamente en sus mentes. José de Arimatea y Nicodemo lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. El Hijo de Dios quedó sepultado en el frío, el silencio y la soledad. Durante mi infancia observaba cuidadosamente toda la ceremonia de la celebración de la Santa Comunión. En primer lugar, cuando entraba al templo y veía que estaban las hostias y el vino sobre el altar, ya sabía que el culto de adoración iba a ser más largo y a veces también aburrido, porque no entendía todo lo que pasaba y además porque como era niño no podía participar. La Santa Comunión era una cosa solo para los grandes. Los más pequeños solo mirábamos. Cuando los miembros de la iglesia comulgaban, pasaban primero las mujeres, de a cuatro. Cuando ellas terminaban, pasaban los varones, también de a cuatro o cinco. El resto de la congregación cantaba. Lo que me fascinaba a mí era la solemnidad del momento. No había nada parecido en ninguna otra cosa ni en ninguna otra parte. Y un día me tocó a mí, durante mi adolescencia.
y después de haber sido instruido cuidadosamente sobre la enseñanza bíblica de la Eucaristía. A partir de ese momento, los domingos que se celebraba el sacramento era un día especial. Hoy, muchos años después, sigo experimentando la misma solemnidad, aunque ahora mucho más enriquecida por las vivencias que Dios me permitió experimentar en cada comunión. Sé que no es nada mágico y que no tiene que ver con mi estado de ánimo o con la compañía a mi alrededor. Tiene más bien que ver con la promesa de Jesús de estar realmente presente en ese momento. De ahí la solemnidad. Desde antiguo, la Iglesia entendió esta presencia de Jesús en la Eucaristía. Cuando los cristianos de los primeros siglos se reunían a celebrar el sacramento del altar, lo hacían con gran solemnidad y siguiendo una liturgia elaborada cuidadosamente. El celebrante decía: que la gracia venga y que este mundo perezca. Y la asamblea contestaba: Hosanna al Hijo de David. Luego el celebrante exclamaba: si alguno es santo, que se acerque. Si no lo es, que haga penitencia. Maranata. Y la congregación contestaba: Amén. Lo que es notable en esta celebración litúrgica es que la Iglesia primitiva conservó la expresión aramea Maranata, que quiere decir Señor, ven. El apóstol Pablo, cuando termina su primera carta a los miembros de la Iglesia en Corinto, dice: si alguno no ama al Señor, que sea anatema, maranata. Con esta expresión, Pablo está haciendo saber a todos que hay que estar preparados porque Dios viene. Aunque no sabemos cuándo será su segunda venida, sí sabemos que vendrá. Esa es la idea que la Iglesia primitiva quiso incorporar en la liturgia de la Santa Comunión, de que Jesús vendrá nuevamente. Al decir Maranata, está rogando: ven, Señor. Maranata es una confesión de fe de que Dios vendrá nuevamente y una oración para que Jesús apresure su venida. El apóstol Pablo, cuando escribe a los corintios, dice: así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es seguro que el Señor viene, y cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, estamos confesándonos unos a otros nuestra fe en la segunda venida y nuestro deseo de que Jesús lleve definitivamente el reino de Dios a su consumación final. Pero Maranata no es solo una expresión de deseo para el futuro. Eso es también una expresión ferviente de que Dios esté presente hoy. Señor, ven, aliméntanos con tu carne y sangre, perdona nuestros pecados, límpianos ahora, danos tu paz. No estamos matando de nuevo al Cordero, porque el Cordero Pascual, Jesús, murió una sola vez por los pecados de la gente. La Santa Comunión no es un nuevo sacrificio, es antes bien una cena conmemorativa en la que Jesús se hace presente a través del pan y del vino. En la Eucaristía conmemoramos lo que Jesús hizo por nosotros y celebramos nuestra liberación. Dios no toma en cuenta nuestros pecados y nos fortalece en la fe para que podamos seguir enfrentando los desafíos de cada día. En esta nueva cena pascual se mide el tiempo en forma diferente. En un solo momento tenemos pasado, presente y futuro. Durante la administración de la Eucaristía recordamos los sufrimientos pasados por Jesús en la cruz, su sacrificio como Cordero Santo en nuestro lugar. Por eso Jesús ordena: haced esto todas las veces que bebáis en memoria de mí. Necesitamos recordar una y otra vez lo que Dios hizo por nosotros. Así como necesitamos recordar nuestra incapacidad de reconciliarnos con Dios por nosotros mismos, nuestra incapacidad de sanarnos a nosotros mismos o de encontrar paz y esperanza por nuestros propios medios. La Santa Cena nos recuerda nuestro pecado
que nos condena y nos ata a una vida mezquina. Por eso, incluimos la confesión de pecados en el servicio de adoración, para que nos demos cuenta de nuestra situación y de nuestra necesidad de Dios. Hagan esto en memoria mía. Recuerden que yo me sacrifiqué por ustedes. Ya están limpios, ya los he perdonado. Ya pueden aventurarse a vivir una vida libre de egoísmos y temores. Ya pueden caminar la milla extra sin que les pese, con alegría, diría Jesús. Pero no es solo el recuerdo de su sacrificio lo que nos impulsa a una nueva vida. Es el mismo Señor que se hace presente en el momento en que comemos y tomamos el pan y el vino. Jesús no nos abandonó en el recuerdo de su sacrificio pasado. Él viene con toda su realeza, como Rey, como Señor soberano, a estar en medio de su pueblo. Ahora entiendo la solemnidad del momento. Ahora me doy cuenta de por qué fue siempre tan especial ese momento en la adoración dominical. Es porque Jesús, el Señor de la vida y la muerte, está presente. Desde que me di cuenta de eso, no puedo dejar de participar de la Eucaristía. Es el momento más intenso de la semana. ¿Cómo podría dejarlo pasar? Estoy en la presencia del Señor, que viene personalmente a reafirmar el perdón que Él consiguió en la cruz, viene a tocarme y a sanarme. Ahora mi vida toma una perspectiva diferente. Dios me eleva a dimensiones insospechadas. Todo lo demás se cae. Estoy ante la presencia del Rey. Maranata, Señor, ven. En la Eucaristía no nos olvidamos del futuro del Señor que vendrá a juzgar y a consumar la liberación de su pueblo. Así nos recordamos mutuamente que nuestra vida no es solo aquí y ahora, que Dios tiene planes para que experimentemos con Él una vida mucho más gloriosa, sentados a la mesa con el Cordero Pascual, bebiendo el vino nuevo. Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, su nueva familia. Así también la Santa Cena es una comida familiar donde todos somos iguales ante los ojos de Dios y donde todos compartimos la misma fe y la misma esperanza. En esta nueva Pascua, Dios viene a estar presente en medio de su familia para alentarla a que proclame con valentía el amor que Dios le tiene a un mundo que se está cayendo a pedazos. La Santa Comunión es un testimonio de que Dios tiene un pueblo en medio de este mundo y de que ese pueblo tiene la gran tarea de agregar uno a uno más miembros a la gran familia de Dios. Maranata, el Señor viene.